Y llegué hasta Yauco buscando a Viña. ¡Viña! Mira, me dicen que es famosa, que aquí vienen de Italia, de España, de todas las partes de Estados Unidos para saber sus recetas, porque cocina de show. ¡Viña, voy por ahí! Este palo de mango es el punto de referencia. Si llegaste aquí, ya estamos iniciando el camino para conocer a Viña. Viña, cuéntame cómo es que tú inicias esto de las redes sociales, dar tus recetas, tus consejos de buena cocina. A mí siempre me ha gustado la cocina, pero mayormente me gusta siempre que me tire una foto, como me dijo mi hermana los otros días. Yo me recuerdo que siempre que tú te ibas a tomar una foto, buscabas un palito o algo, la naturaleza. Y yo dije, a la gente le va a gustar. Pero como empecé, yo dije, voy a poner una foto de pasteles. Un día que estaba haciendo, yo vi que arrastró. Ajá. Sí. Y después le dije a mi esposo, hazme esta cocina típica, porque yo quiero un fregadero por fuera, porque a la gente le va a dar nostalgia. Por más rica que sea, se haya ido. Y la gente me escribe llorando, bueno, me llama con... Y yo veo que dio resultado, porque el 90% de los comentarios es eso. Todo el mundo que viene me dice que yo he remontado a la gente a los años 40. La foto que busca más es la del fregadero. Comenzaste con las fotos primero y luego inician los Facebook Lives. Aquí estamos en vivo, vamos a ver cuántos entran por allí. Tengo una visita sorpresa para todos ustedes. Aquí con Viña. ¡Eso es! ¿Cómo estamos, Mili Méndez? Julio, mira, ahí estamos. Hace como un año la nena me dijo, mira, se actualizó eso como es en vivo, y ella me explicó. Pero yo veía, yo dije, no puedo seguir haciendo videos de pasteles porque la gente se va a aburrir. Pero como el wifi no me llega tan lejos, yo dije, voy a empezar a grabar una recetita a ver qué la gente hace. Pero yo le vi un boom bien alto desde el primer día. Y me empezaron a escribir, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Pero dentro de la receta, lo que es un acompañamiento de cosas. Porque la gente me dice, es que te pones a cocinar, pasa la gallina por la cocina, escuchamos el gallo que canta. Son muchas cosas en conjunto. Tú sabes que también eso me trae recuerdos de mi infancia en casa de mi abuela. ¿Ah, sí? Sí, güey, tenía su gallina, los gallos, y eso era lo que hacía abuela. Echarle el maíz y uno se iba detrás, corriendo con ellos. Y ha dado un resultado que a mí me escriben, antenoche me escribieron de Costa Rica. ¿De Costa Rica? Sí. Vino una señora de Barcelona, España. Sí. Y un señor que vive en Panamá, puertorriqueño, y hace muchos años, y me empezó a seguir allí. ¿Cómo se siente recibir ese cariño de personas, verdad, que te conocieron a través de las redes? A veces no lo creo, que yo digo, wow, la gente ahora mismo me van a mandar a buscar de Cleveland para el Festival Latino. Y de Boston. Vienen muchos proyectos. Y te piden tu receta, el secreto de ese sazón criollo. Sí, pero el de los pasteles no lo doy. Ah, eso es secreto. Uh-huh. Eso no se da. ¿Y le das unas clasecitas o algo? ¿Te piden clasecitas? Sí, mucha gente me ha preguntado cómo se hace arroz blanco. Vivo con un puertorriqueño, soy de tal nacionalidad, sigo tus videos. No sé hacer, me escribió una venezolana que gracias a mí salvó su matrimonio en la cocina. Tú sabes que te voy a pedir un consejo. Yo sé cocinar, pero hay algo que no me queda bien y lo reconozco, las habichuelas. Pues fíjate, a mí me quedaban muchas cuando era mucha cantidad y cuando era poca no. Y un día vi que mi nena, yo le dije, ¿por qué te quedan tan espesas? Mi nena, que no cocina mucho, la que no cocina mucho. Y me dijo, échale mucha salsa. ¿Y algo más que le agregues para darle ahí un cilantro? Ah, no, el cilantrillo puro encima no puede faltar y todas las especias que tengas por ahí. Viña, ¿dónde las personas te pueden conseguir? Pues Viña Hernández en mi Facebook, le pueden dar seguir porque ya hay 47 mil seguidores. Y en la página Viña Hernández La Gran Pastelera, que 35 mil seguidores y 42 mil seguidores y 35 mil me gusta. Mira, vamos manos a la obra. ¿En qué te ayudo aquí? ¡Fresco! Ah, la va a hacer platito. Vamos, a buscarte el pañito. Espérate, búscame el pañito. Viña, ¿cómo es que tú te despides? Desde la zona montañosa de... Yauco para Desde Cero PR.